Hola a todos, esta es una breve introducción de Hivebox con algunos consejos y tips de cómo organizar las tareas y comunicarte mejor con tu equipo. Para invitar usuarios, haz clic en el menú de usuarios, escribe sus emails y haz clic en invitar. También puedes copiar el link y enviarlo a todos directamente por email. Para crear nuevas salas, haz clic en el signo más y dale un nombre a la sala como Sales Team. Desde aquí, puedes invitar más miembros a la sala y comenzar a trabajar. En la nueva sala ya pueden chatear, compartir documentos y tareas. Para crear una tarea, ve a la vista de tareas. Haz clic en Nueva tarea o baja hasta una sala y comienza a escribir la tarea que quieres compartir. Presiona Enter o haz clic en Guardar para crearla. Después de crear una tarea, puedes asignarla haciendo clic en el signo más y darle una fecha de vencimiento haciendo clic en el calendario. Además, para tareas más largas, puedes agregar subtareas. Dentro de una tarea, ve al panel de detalles donde podrás agregar subtareas, asignarlas y darles una fecha de vencimiento. También puedes programar tareas recurrentes que se repitan cada semana o cada mes, como pagar sueldos o enviar un reporte mensual de ventas. Para tener una idea más visual del estatus de cada uno de tus proyectos, puedes usar nuestro calendario. Aquí puedes ver los vencimientos de cada una de las tareas y asegurarte de que tu equipo complete todos los pendientes a tiempo. Para marcar una tarea como completa, solo basta con hacer un clic en el checkbox junto a la tarea y Hivebox notificará a todos los miembros de la sala que la tarea ha sido finalizada. Con esto finalizamos nuestra introducción a Hivebox. No dejes de contactarnos con cualquier consulta y sigue trabajando mejor con tu equipo.